En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. El líder de la CENTE en Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, aceptó que 27 michoacanos integrantes del denominado Magisterio Michoacano tienen órdenes de aprehensión y anticipó que recurrirán a la protección de la justicia federal vía amparos. El amparo es un derecho al que tenemos todos, ¿no? Si tengo la condición y todavía me dan chance, sí me voy a amparar. La noticia pues nos llegó hoy en la mañana. Desde luego que vamos a tomar nuestras precauciones. Sería temerario decir que no lo vamos a hacer. Estamos rastreando las listas porque no vienen los 27 completos. Esgrimió que se trata de una embestida del gobierno federal contra el movimiento magisterial, pero advirtió que no lo conseguirá. Creo que ese es el propósito, amedrentar, amordazar, atemorizar, dice uno, acalambrar. Pero bueno, tampoco puedo decir que no nos da miedo, pues sí nos da miedo, pero la obligación es la obligación y le vamos a seguir. El líder sindical recalcó que para que lo priven de su libertad se necesitaría una cárcel para 70,000 personas, que es la cifra que lo apoya en las filas del gremio magisterial en el estado. Pero en la condición de Juan José, yo quiero decirles que somos 70,000 maestros de la educación. Yo no creo que haya una cárcel para meter a 70,000. Juan José nomás ocupa un pedacito, ese sí, donde quiera cabe, ¿no? Juan José Ortega negó que como sindicato tenga nexos con el crimen organizado, como han corrido versiones, y dijo que a nivel personal, cada trabajador de la educación puede tener las amistades que le plazca. Nadie de la dirección tiene un vínculo con ningún sector del crimen organizado, ninguno. Quizás maestros a título personal, pero no mandatados desde aquí. El dirigente reconoció tener miedo ante la embestida del gobierno federal, pero recalcó que no dejará de continuar sus acciones en público frente al sindicato, sin que esto sea como un reto para nadie. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.